Hola a todos, buenas tardes. ¿Alguien que me confirme si salgo al aire, por favor? Don Daniel, Hola Aldo, estamos. buenas tardes. Buen Buen día. día. Creo que ¿Qué deben ir, friends. Buen día a todos. Buen Vamos día. a iniciar. Okay, Gracias. esperando que todos se encuentren bastante bien. Okay. Vamos a esperar que, a ver si alguien más se conecta. Y consultar si han tenido dificultades con la plataforma. He tenido un poco de dificultad, no sé por qué, si será mi internet o es que mi computadora ya está dando el pomazo, Ajá. pero sí tuve dificultad, no pude meterme, y eso que estoy intentando desde la 1:30. Entonces, no me había pasado nunca, pero pues hoy pasó. Y ojalá que no vaya a ser el internet también, y por cualquier cosa, pues voy a tratar por todos los medios de si me saca de la aplicación. Okay, muy bien. Vamos a revisar. Si gustan, voy a revisar entonces lo de la plataforma acá. ¿Alguien más ha tenido dificultades para ingresar o con algún ejercicio? Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Bueno, si usted me ayuda a recordar. Hola, hola, sí, estoy escuchando, buenas tardes, teacher. Hola, hola, buenas. Hola, buenas. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Por el momento. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Déjenme revisar acá. Muy bien, vamos a iniciar. Tenemos una nueva unidad, ¿verdad? La vez pasada, ¿verdad? Estuvimos viendo la unidad 7, que es Does it have a view? ¿Verdad? Si tiene vista. Estamos hablando de aquí de un apartamento. Incluso estuvimos viendo lo que son las partes de la casa, ¿verdad? Vimos ahí dining room, living room, kitchen, laundry, garage, bedroom, bathroom y sucesivamente. Vimos cómo hacer preguntas con el do y con el does, ¿verdad? Desde la primera clase comenzamos con los verbos, ¿verdad? Se recuerdan las terceras personas. My sister works downtown, ¿verdad? Vimos algunas conversaciones, vimos los miembros de la familia. Y les expliqué acerca de esto que es las terceras personas, ¿verdad? He, she, it. Que cuando se conjuga un verbo, se agrega es, ¿verdad? Por ejemplo, works, takes. Y así sucesivamente. De igual manera, estuvimos viendo algunos ejercicios, vimos también la diferencia entre el have, que significa tener, y el has, para las terceras personas. También vimos las preguntas en presente con el do y con el does. Does es para terceras personas. Y tuvimos parte de la práctica. Vimos eso, lo del does it have a view. Recuerden que también estuvimos hablando sobre eso, lo del apartamento. Hicimos esos ejercicios que les ayudarían también para la plataforma. Vimos también, por si no se acuerdan, algunos implementos, algunos artículos del hogar, ¿verdad? Refrigeradora, cocina, sofá, sucesivamente. Y comenzamos a ver el there is y el there are, ¿verdad? Esto es bien importante porque cuando decimos there is, significa allí está o allí hay. Y there are significa allí están o allí hay, pero en plural. De hecho, hicimos ejercicios acerca de los materiales
de construcción, algunas herramientas, por ejemplo, hammer, drill, there is a hammer, there are hammers, y así sucesivamente. Muy bien. También, pues, prácticamente estuvimos practicando con lo del there is. Ahora vamos a hacer preguntas utilizando el what y otras palabras. What do you do? Cuando dicen what do you do, se refiere a qué haces y se refiere al trabajo. O sea, a qué te dedicas en el trabajo. Eso es básicamente lo que significa what do you do. Entonces, cuando les preguntan what do you do, ustedes pueden decir I'm a carpenter, I'm a mason, y así sucesivamente pueden preguntar o responder, ¿verdad? ¿Cuál es su ocupación, profesión, a qué se dedican? Así que vamos, antes de comenzar, voy a pasar lista, ¿verdad? Necesito que, como siempre, me digan hi, hello, present, para poderlos anotar. Así que estamos acá. Sábado 19 de noviembre. Y vamos a ver si contamos con Alcides Alexander. Sí, lo tenemos por acá, ¿verdad? Creo que no se ha conectado. Muy bien. Aldo Mendoza. Present, teacher. Thank you. Diego Armando. Tenemos a Diego por acá. Ok. Dimas Alexander. Dimas Alexander. Elías Mendoza. Sí, verdad, creo. Ok, vamos a ver. Elvis Lico. Hi, teacher. Thank you, Elvis. Very nice. José Daniel. Ok. José Luis Reyes. Present, teacher. Thank you. Oscar Deras. Present, teacher. Thank you. Raúl Alexander Reyes. Hi, teacher. Present. Perfect. Present. Rigoberto Alexander Tobar. Oh. Present, teacher. Perfect. Thank you. Muy bien. Daniel dice que tiene problemas, dice. Eso estoy viendo. Eso estoy viendo acá. Gracias por comentar. Muy bien. Ya entonces, estoy de regreso. Ok, Daniel. Todo bien entonces, perdón. Sí, ahorita. Excelente, ¿verdad? Ok, bien, vamos a ver entonces acá. Vamos a trabajar en esto, en what do you do, ahora acá. Sí, como pueden ver, tenemos diferentes tipos de ocupaciones. Jobs significa trabajos, ¿verdad? Jobs significa trabajos. Tenemos cashier, cook, o también se puede decir chef. Tenemos doctor, flight attendant, judge, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard. No se dice guard, ¿verdad? La uno se pronuncia, ¿verdad? Security guard, singer, waiter, waitress. Bien, entonces acá. Creo que sí se alcanza a ver, más o menos. Sí. Muy bien. Acá tenemos los números, ¿verdad? Del 1 al 16 y tenemos, ¿verdad? Cashier, ya sabemos. Hay algunos que son fáciles. Cashier significa cajera. Cook o chef es igual. Doctor, fly attendant significa aeromoza. Aeromoza son las, digamos, normalmente las mujeres, muchachas que ayudan sirviendo comida en el, ¿cómo se llama? En
los aviones, o que también están pendientes de los aviones, sobre las indicaciones, sobre ubicar los pasajeros, y así sucesivamente. Tenemos, quiero ver, judge significa juez. Este judge, letra E, F, lawyer, importante. Lawyer significa abogado. Musician es músico. Nurse, enfermera. Pilot es piloto. Police officer, policía, receptionist, fácil, receptionista. Salesperson significa vendedor o vendedora, salesperson. Luego tenemos security guard, que guardia, guardia de seguridad. Singer, cantante, waiter, mesero y waitress, mesera. Hay cierta diferencia. Bien, quiero que le den una revisada a las imágenes y ya las vamos a trabajar con respecto a ubicar la letra con el nombre. Les doy un par de segundos. Ok, vamos a revisar entonces acá. A ver si alguien me ayuda entonces. Me dicen la letra A, B, C, D, E, F, G, H, ¿verdad? Cualquiera. Y el número que corresponde, lo que ustedes consideran. Ok, 1-0. One, la número uno. Yeah. Es. Ajá. Oh, waiter. Waiter. Vamos a ver, yo creo que este, como aquí es un hospital, es posible. Ajá. El waiter debería estar por esta zona. Tú. Receptionist. Ah, doctor. Muy bien. Okay. Number one, receptionist, ya está, ¿verdad? No, es. Okay. Ajá. No, acá. Tú. Okay. Ah. Entonces, el vamos a ir chequeando. Muy bien. La número dos me dicen que es doctor, ¿verdad? Me habían dicho. Doctor. Es la letra C. Vamos a ver acá. Es la letra C. ¿Y quién más? Pilot. ¿Qué número? Number. Number four. Ok. La letra pilot es I, ¿verdad? I, ok. Pilot. Number pilot. Three. ¿Qué más? For example, the number 14 in salesperson. Ah, salesperson. Muy bien. ¿Qué letra de salesperson? Es I, A. Acá, el L. 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 Bien, salesperson. La letra L. Eight. Ajá. George. George, letra E, ¿verdad? Letter E. Thank you, George. Number three. Nurse, H. Muy bien, Nurse. No sé, para H. Flyer attendant. Okay, very good. ¿Cuál será fly attendant? Por ahí escuché fly attendant. Number five, fly attendant. Muy bien, fly attendant. Es letra number letter. 16. Number six. Vamos con number 16. Es security guard. Ok, security guard. Ok, M. Muy bien.
Okay, for example, number 11, waiter. Waiter. Muy bien, waiter, mesero. ¿Cuál sería entonces? Sería number 12 sería. Porque 12, 12. 12 es mesero. ¿Qué number 7. Está? 7, ¿qué será 7? Singer. Singer. G. Singer N. N. Okay. No, number 11. Ok, what about the 11? ¿Qué tenemos en la 11? Cook or chef. Perfect, yeah. Cook or chef. Very nice. Perfect, thank you. Okay, nos quedan pocas. 15. 15. Cashier. Ok, cashier, cajera, thank you. Ok. Polite. Number 9. Number 9. Police officer. Ah, yes, police officer. That's it. Ahí está el policía. Está testificando. Okay. Okay. Musician. Musician, number 7. 6. No. 6. Six, porque 7 ya está. Six. Okay. Layer, thank you. Tengo. Nos quedan. Ten sería lawyer, ¿verdad? Abogado, lawyer. Es apréndensela por cualquier cosa. Lawyer, ¿verdad? Lawyer. I need a lawyer. Yes, I need a lawyer. Necesito un abogado. Imagínense, van a divorciar. Buxos ahí. Vaya a ser. Law significa ley. Law. Break. The law es quebrantar la ley, romper la ley. Quebrantar la ley. Sí, hay una canción de Judas Priest que se llama Breaking the Law, que significa eso, rompiendo las reglas, quebrantando la ley. Entonces, law, leyes, lawyer, abogado, que tiene que ver con las leyes. Ok, judge, este es judge, que significa juez. Judge, judge. Así se pronuncia. Judge. Sí, bien raro. Judge. Eso significa, se pronuncia juez. Muy bien. Vamos a ver entonces. Thank you. Ya tenemos, we all know some occupations. Ya sabemos algunas ocupaciones, ¿verdad? Que tenemos acá. Así que vamos a ver acá. Bien, dice, who works in these places? Tenemos quien trabaja en un hospital. Muy bien. Tomando en cuenta estas mismas. Fíjense bien. Cashier, judge, waiter, waitress, receptionist, salesperson. Tenemos acá. En un hospital trabaja doctor, que significa doctor, y también trabaja nurse, que significa enfermera. En una oficina, en una tienda y en un hotel, ¿qué trabajaría? En una oficina, in an office, in a store, en una tienda, in a hotel. Muy bien. Así que vamos a hacer algo. Vamos a, pues, a ver, díganme ustedes qué podríamos tener acá. Vamos a hacer dos actividades de un solo. Vamos a hacer esta actividad de completar acá. Por lo menos tres. Pueden buscar en Google si quieren o ver de qué manera pueden, ¿cómo se llama?, completar esta parte que es in an office. ¿Quién trabaja en una oficina? Porque aquí tenemos doctor, nurse. ¿Quién trabaja en una tienda? ¿Quién trabaja en un hotel? Vamos a hacer dos actividades de un solo. Vamos a hacer esta. Y vamos a practicar esta conversación, ¿verdad?, en parejas. Fíjense bien. Ya la vamos a hacer esta, ¿verdad? Para mientras vemos esta. He works in a hotel. Fíjense bien. He works. La S, porque se trata de las terceras personas, ¿verdad? He works in a hotel. Muy bien. Tenemos acá una conversación entre Rachel y también tenemos entre Ángel. Bien, en esta conversación dice de la siguiente manera. Where does your brother work? Aquí ya tenemos el does. Estamos hablando de terceras personas. ¿Dónde trabaja tu hermano? In a hotel.
Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Le pregunta, ¿dónde trabaja tu hermano? En un hotel. Ah, de verdad, Liz. Mi hermano trabaja en un hotel también. Él es el recepcionista. Front desk agent también significa receptionist. Es parecido. How does he like it? ¿Qué tal le va? O si le gusta. Y le dice, no mucho, not very much. He doesn't like the manager. No le cae bien o no le gusta el gerente. Y le dice, eso es muy malo. What hotel does he work for? ¿En qué hotel trabaja? En el Plaza. Y le dice Ángela, es gracioso. That's funny. Es gracioso. Mi hermano también trabaja ahí. My brother works there. Ahí, too, también. Y le dice Rachel, oh, es interesante. ¿Qué hace él? What does he do? Y le dice, realmente, porque actually significa realmente, él es el gerente. O sea que le cae mal, los dos hermanos se caen. Muy bien. Vamos a subrayar palabras que considero que debemos de pronunciar bien porque son un poquito complicadas. Bien. How, ¿verdad? Recordemos siempre el does, ¿verdad? Does o doesn't. Tenemos does. How, doesn't, funny, y también tenemos interesting. Aquí vamos a tener cuidado. No se dice interesting, es interest. Muy bien. Recuerden, does, how, doesn't, funny, interesting, interesting. Bien, vamos a practicar dos cosas. La conversación, y cuando termine la conversación, necesito que completen esto. ¿Verdad? Pueden ustedes escribirlos si quieren en un cuaderno, en una página. Yo les voy a preguntar para que me digan algunas opciones. Ya tenemos aquí un hospital, una hospital. Trabaja doctor y nurse. Pero en una oficina, ¿quiénes trabajan? En una tienda, ¿quiénes trabajan? Y en un hotel, ¿quiénes trabajan? Dos actividades que vamos a hacer. Ya tienen el manual, ¿verdad? Así que no sé si siempre van a mandar una captura. ¿Verdad? Si no, pues también recuerden que tienen el manual y pueden, ¿cómo se llama? Revisar, ¿verdad? Porque a veces me he dado cuenta que les gusta mandar las capturas. A veces Daniel las manda, ¿verdad? A veces Luis las ha enviado, ¿verdad? Como se consideren más fácil. Recuerden que el objetivo es que no tengan tanta dificultad. Y recuerden hacer también esta actividad. En una oficina, en una tienda, en un hotel. Ok. Lo voy a organizar en equipos y ustedes, y regresamos dentro de un par de minutos. Muy bien, nos vemos en un momento. Elvis, ¿te llegó la solicitud o vas de camino? Creo que vas de camino, ¿verdad? Voy de camino. Ah, bueno, muy bien. Cuando llegue,
Yo le aviso. Excelente.
Muy bien, vamos a ver qué tenemos por acá. Con, we have some conversation, tenemos una conversación acá. A ver si nos puede ayudar Oscar en company. ¿Podrías, Oscar? Ya estamos listos, con Luis vamos. Comenzamos. ¿Está listo, Oscar? Luis y Oscar, ¿verdad? Oscar. Dale, eso no contesta. Ok. Ya, ¿estamos listos? Muy bien. Oh, bueno. Where does your brother work? Yeah, hotel. Oh, really? My brother work at a hotel to have brought from the angel agency. Oh, that's. Not very much. I doesn't like the manager. That one hotel that does he from he work from the plaza. That's funny. My brother was 32. Oh, time integrity. What does I have to do? Actually, he's the manager. Thank you. Very okay. Nice. Thank you. Oscar y Luis, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos por acá. Sí, correcto. Thank you very much. Alex, no sé si está Alex. Muy bien. Ya estoy bien. Raúl y Alcides, yes. ¿Verdad? Ok. Ok. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's from the jumps. Oh, that. He liked it. Not very much. He doesn't like the manager. That's bad. What hotel does he work for? In the plaza. It's funny, my brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. That's excelente, all. Muy bien. Thank you very much. Y vamos ahora tal vez con Daniel. ¿Con quién estuviste practicando? Con Alcides y con Aldo. Muy bien, vamos con uno de ellos. Ok. Vamos a ver quién está ahí, muchachos. Yo aquí estoy. Aldo, okay. Y de ahí vamos de ahí con Alcides, ¿verdad? Ok, démosle Aldo. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother work in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? No, not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? In the place. That's funny. My brother worked there too. Oh, that's interesting. What doesn't he do? Actually, he's the manager. Okay. Perfect. Very nice. Thank you. ¿Me escuchan? Muy bien. Alcides, vamos con, no sé si con Aldo o con Daniel. ¿Me escuchan? Sí, claro, Alcides. Ok, ok, ok. Estamos. Si quieres, ¿comienzas tú o comienzo yo? Comienza tú para que des la cosa más larga tú y yo. Las cortas. Excelente. Ok, voy pues. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. Oh, does he like? Not very much.
He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? Oh, the Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Okay. Hay conflictos de intereses ahí. Ok, vaya, muy bien. Vamos bastante bien entonces con la pronunciación. Y a ver quién me puede apoyar acá. Ya tenemos en un hospital, aquí tenemos doctor y nurse. ¿Alguien tiene, alguien se me quedó con la práctica de la conversación? Aldo. No, Aldo ya pasó. Ah, no, ¿verdad? Aldo pasó. Ok, ok. Daniel. No, yo creo que ya, ¿verdad? Porque lo que Elvis más también hay... le faltó. Elvis, pero que Elvis creo que viene de camino. Con Diego, algo así me habían comentado. Oscar, tú ya pasaste, ¿verdad? Porque no sé si también tenía... Ya. Ok. Vamos entonces a esta parte que es ¿quiénes trabajan en una oficina, en una tienda, en un hotel? ¿Alguien me podría ayudar con alguna? En una oficina podría trabajar an engineer, secretary. Engineer, y podría ser un ejemplo, a ver. Secretary. Muy bien, correcto. That's okay, pueden trabajar más personas, pero tenemos dos ejemplos acá. En una tienda, in a store. Cashier. Yes. Un vendedor, ¿verdad? Ok. Muy bien. Salesperson es un vendedor, ¿verdad? Ok. Y en un hotel, veamos. Manager. For example, the office. Manager. Office security. Un recepcionista. Secretary. Reception. Muy bien. Security guard, dijeron por ahí también. Entonces, todos ellos pueden trabajar, ¿verdad? In an office, they have some other occupations. Hay otras ocupaciones, ¿verdad? Que pueden estar también en una tienda, ¿verdad? Y algunas que pueden estar en ambas. Por ejemplo, security guard, también una tienda. Ok, so that's it. Secretary puede estar también en un hotel. Yes. Okay, but let's continue with some other activities, ¿verdad? Ya pasó una hora, nos quedan dos horas entonces en esto. Vamos a trabajar ahorita en dos listening que les tengo por acá. Déjenme ver, se los voy a... Tenemos dos listening y necesito que pongamos atención. Y ustedes me dicen qué opinan, qué palabras, qué frases, qué ideas pueden captar, ¿verdad? De lo que vamos a escuchar en este momento. Muy bien, es una conversación entre dos personas y ustedes pues comentan ahí qué es lo que logran captar. Muy bien, vamos. Dos veces la escuchamos. Hi, this is John. Thanks for calling. I'm not here at the moment, so please leave a message and I'll call you back. Hi, John. This is Maria Silva, calling from Old Time Toys. Your colleague Alex gave me your phone number. She said you can help me. I need some information on your new products. Could you please call me when you are back in the office? My phone number is 0208-655-7621. Also, can you please email me your new brochure and information about your prices? My email address is Marina, that's M-A-R-I-N-A dot Silva, that's I-L-V-A at O-L-D-D-I-M-E hyphen toys.com. Thanks a lot. I look forward to hearing from you.
Muy bien, vamos a escucharlo nuevamente. Hi, this is John. Thanks for calling. I'm not here at the moment, so please leave a message and I'll call you back. Hi, John. This is Maria Silva, calling from Old Time Toys. Your colleague Alex gave me your phone number. She said you can help me. I need some information on your new products. Could you please call me when you are back in the office? My phone number is 0208-655-7621. Also, can you please email me your new brochure and information about your prices? My email address is Marina, that's M-A-R-I-N-A dot Silva, at I-L-V-A, at O-L-D-T-I-M-E hyphen toys dot com. Thanks a lot. I look forward to hearing from you. Muy bien. A ver. Si alguien captó algo de este audio, creo que hay bastantes palabras rescatables. Ella es Marina Silva. Bien. Ocupaba ayuda e información para los nuevos productos. Hasta ahí los demás compañeros que me ayudan. Thank you. Muy bien. Okay. ¿Quién más? Él era John. Era John. Y es excelente. Marina. Dice, this is John. Ajá. Correcto. Ella deja su número de teléfono para cuando él le corresponda y le deja su correo de electrónico, su dirección electrónica. Ok, very nice, very nice, good. La dirección, ¿alguien pudo anotar el teléfono? Yo unos cuantos, 0215 6 de ahí, 7 de ahí, para allá no me acuerdo. Ok, ya se lo voy a poner. Muy bien, pero sí, la mayoría. Muy bien. Ok. Vamos a ver entonces. Tenemos acá entonces el audio que dice, Hi, this is John. Como les he comentado, ¿verdad? Para presentarse en llamadas telefónicas se puede decir así. Hi, this is John. Thanks for calling. I'm not here at the moment, so please leave a message and I'll call you back. Y le dice Marina, ¿verdad? Hi, John. This is Marina Silva. Y así sucesivamente. Quiere información sobre productos, así como lo habían dicho ustedes. Y aquí da el número de teléfono, ¿verdad? 0208-655-7621, ¿verdad? Y también da su correo electrónico, como lo comentaron ustedes. My email address is, esto significa my email address. Ok, Elvis, muy bien, me alegra que ya estés activo acá. Bien, comentarles esto. Cuando alguien le dice my email address is, lo que viene después es el correo. My email address is, es como que digan my phone number is, y ahí viene el número telefónico. Marina le dice, y se lo deletrea, M-A-R-I-N-A, dot Silva. Se lo deletrea, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos con otro audio que les tengo por acá. Revisar que lo tengo por acá. Muy bien, este, si no me equivoco, es otra conversación. Ajá, y ustedes me dicen de qué trata, ¿verdad? Vamos a escucharlo dos veces. Vamos. Hello, Ginas. Hi, can I book a table for tomorrow night, please? How many people is it for? 4. And what time would you like? About 8. 8:30 maybe. Let's see. We're pretty busy tomorrow. So I can do a 7:30 or 9? Okay, then 7:30, please. What name it is? Jamie. J-A-M-I-E. Okay, so that's a table for 4 at 7:30 tomorrow evening. Great, thanks. Bye. Bye. Okay, let's listen one more time. Vamos a escucharlo nuevamente.
Hello, Ginos. Hi, can I book a table for tomorrow night, please? How many people is it for? 4. And what time would you like? About 8. 8:30, maybe. Let's see. We're pretty busy tomorrow. So, I can do a 7:30 or 9? Okay, then 7:30, please. What name it is? Jamie. J-A-M-I-E. Okay, so that's a table for 4 at 7:30 tomorrow evening. Great, thanks. Bye. Bye. Muy bien. Este estuvo como que un poco más corto y también está bien práctico, ¿verdad? ¿Tenemos palabras? Matina. Ah, muy bien. ¿Qué más? Él se llama Jamie. J-A-M-I-E. Excelente, muy bien. Más o menos le entendí que anda comprando un pastel, algo así. Similar. Quiere reservar una mesa. Quiere reservar un pastel, algo así, le entendí. Ok, ya vamos a comprobar. Excelente. Es de 4 pisos. Ok. Decía 4 también. 4. Vaya, muy bien. Identificamos el 4 también. Vale. Para excelente. El 4 de septiembre, si no me equivoco, lo estaba reservando. Ok, nice. Ya vamos llegando. Muy bien. Tenemos acá. Y era para las 7 de la noche, mañana. Ok, 7. 7, ya. ¿Otra información más? Ha sido tomorrow, hasta mañana, ¿va? Yes. Okay. Good. Muy bien. Vamos a ponerles acá la conversación. Y aquí dice, ¿verdad? Hello, Ginos. Ginos es el restaurante, ¿verdad? Y le dice, hi, can I book a table? Fíjense que esta palabra book significa libro, ya lo conocemos. Pero también es un verbo y significa reservar. Quiero reservar una mesa para mañana. Y ahí le comenta, ¿para cuántas personas? Para 4. Entonces ahí creo que nos confundimos un poco con lo del pastel, ¿verdad? Pero que si era una reservación, no tanto de las porciones ni nada, sino que era para 4 personas. Entonces le dice que ¿para qué horas? Y aquí le dice, 7:30 or 9, ¿verdad? 7:30. Y después le dice, ¿verdad? A las 7, 7:30. Y aquí le dice, Jamie. Porque es importante deletrear a veces cuando se confunden con los nombres, principalmente en la reservación. Ok. Good. Let's continue then with the material. Ya que trabajamos esto, vamos a trabajar con algo que es súper importante. Tenemos lo siguiente. Ya teníamos, la vez pasada, yo les dije de estas palabras, ¿verdad? What? Vaya. What, ¿verdad? Significa qué. Por si no las tienen, anótelas, ¿verdad? What significa qué. Where significa dónde. ¿Dónde? When, ¿alguna idea? ¿Cuándo? Bien. Why significa. ¿Por qué? ¿Por qué? How. ¿Cómo? Y la última. Bien, muy bien, entonces ya tenemos claro esto, muy bien, ¿verdad? What, where, when, why, how, who. A estas se le dicen así, WH, word. Son palabras con WH, así se les llama. ¿Sí, Daniel? No, perdón. Ok, son palabras con WH. Porque en todas tienen una W y una H, aunque intercambien algunos el orden, porque aquí está la how, ¿verdad? O who, pero igual. Entonces tenemos acá esto y ya sabemos cómo hacer preguntas. ¿Cómo se hacen las preguntas? Las preguntas siempre van a iniciar con el do o van a iniciar con el
does si es para tercera persona. Ahora, viene una cosa aquí bien importante y quiero que me pongan atención. Si le pregunto, do you work? ¿Alguien tiene una idea que estoy preguntando? Do you work? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Casa. ¿Tú ahí trabajas? Se... Es correcto. ¿Trabajas? ¿Do you work? ¿Do you work? ¿Trabajas? Ahora, ¿trabajas? Si pregunto, where do you work? Ya cambia la pregunta, ya no sería, ¿trabajas? ¿Dónde sería? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Correcto. Ahora, si digo, do you have a... Vamos a ver a... Drill. ¿Tienes un taladro? Un taladro. Un taladro. Pero si pregunto, where? Tú tienes un taladro. Pero si pregunto, where? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde tienes un taladro? ¿Dónde tienes el taladro? ¿Dónde tienes el taladro? Es correcto. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que estas palabras, nosotros las podemos quitar, miren. Y siempre son preguntas, pero las preguntas acá solo son sí o no. Ejemplo, en la primera, do you work? Yes, sí trabajas, yeah. ¿Verdad? Pero si pongo acá antes la palabra, where do you work? ¿Dónde trabajas? La respuesta no va a ser yes. La respuesta va a ser, por ejemplo, I am from. Casi, casi. Solo sería I work, por ejemplo. I work in the construction. The construction. Es correcto, es correcto. I work in the construction. No he trabajado en la construcción. O I work in, podría ser in... Overdrive. Sí, I work in overdrive. Sí, pero principalmente, ¿dónde? Oh. Ahora, muy bien. Ahora vean la siguiente. Do you have a drill? ¿Tienes un taladro? Solo hay dos respuestas ahí. ¿Cuáles podrían ser? Yes or no. Yes or no. Si ustedes lo quieren prestar, yes. Pero... Uh-huh. Así es. Y si no lo quieren prestar, no. O no lo tienen. Ahora, si aquí pongo la palabra where, la respuesta ya no va a ser sí o no. ¿Dónde tienes el taladro? Ah, y ustedes pueden poner in the... In the box. Ajá, o in the warehouse, en la bodega, o donde sea. ¿Sí? Ahí cambia eso. Ahora, cambiamos otra pregunta. Fíjense, volvamos a la siguiente. Es, where do you work? ¿Dónde trabajas? Pero si le preguntamos, when do you work? Estamos preguntando, ¿cuándo? ¿Cuándo trabajas? Ajá, ¿cuándo trabajas? Ajá. Tomorrow. Ustedes pueden tomorrow. In the morning, in the afternoon. In the afternoon. Pueden decir Monday in the morning. ¿Verdad? O pueden decir, from Monday. Permítanme. Monday to Friday. De lunes a viernes. O puede ser a sábado. From Monday to Friday o to Saturday. Dense en cuenta. Es la misma estructura con el do. Lo que estamos cambiando son esas palabras. Esas palabras son las que estamos cambiando. Y aquí, vaya. Imagínense, a alguien les pregunta... Aunque nadie le va a preguntar esto. Why do you work? ¿Por qué trabajas? ¿Verdad? ¿Por qué trabajas? ¿Porque necesito dinero? Por ejemplo, por hobby. Por hobby, aunque nadie va, todos necesitamos pista. Nadie va a decir por hobby. Ahora. Por money. Because significa por qué de respuesta. Y aquí se lo voy a poner de esta manera. En español. Fíjense bien, la diferencia es este. ¿Por qué? Es una pregunta. Pero, ¿por qué? Es la respuesta. Ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué te casaste? ¿Verdad? Y vos le dices, ¿por qué me obligaron? Oh, fíjense bien, es el mismo por qué, solo que este está separado y este está unido en español. En inglés,
Why es un porqué de pregunta. Y because es el porqué de respuesta. Because nunca va a estar en una pregunta porque solo se utiliza para responder. ¿Por qué trabajas Robles Group? ¿Por qué trabajas en el grupo Robles? Ah, because the money. Oh, because the salary, mejor. ¿Por qué trabajas en el grupo Robles? Entonces tú puedes decir, ah, because the salary, por el salario. O porque el salario, because the salary is good, porque el salario es bueno. ¿Ya? Entonces, de esa manera. O sea que, teacher, ese es solo para respuesta. Es correcto. Because es solo para respuesta. Solo para cuando respuesta, normal. Eso sí, cuando hay un why, casi siempre, el 95% de las veces, van a contestar con because. El 95%. Ok. Sí, por ciento, sí, casi sí, todo, ¿verdad? Ajá, entonces hay que anotar esa palabra, because. Because. Porque si te trabajas ahora, si ahí no íbamos a ir, también se pone ayuda, ¿por qué? Sí, sí, Luis, medio te capté, es que creo que estás muy lejos del micrófono. Pero otra, sí, because. Otra cosa, coach, que yo, bueno, lo he aprendido es de que más que todo ese es un conector nada más, como un conector para poder dar la oración, ¿va? Sí. Son conectores nada más. Ustedes, vaya, por ejemplo, si alguien les pregunta, why do you work in Robles Group? ¿Por qué trabajas en el grupo Robles? The salary is good, el salario es bueno. Y ya contestaste. Pero si ustedes ponen because, porque el salario es bueno. Ya. Igual que en español, ¿verdad? Si le pregunto, mira, ¿y por qué te compraste los zapatos? ¿Por qué te compraste esos zapatos? Ah, estaba en oferta. No decimos porque estaban en oferta, ¿verdad? Decimos estaba en oferta, era cachada, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Pero cuando se encuentran el because, ya saben que están contestando, porque es una manera formal. Bien, preguntas con esto, porque ya vamos a estos ejercicios utilizando what, where, when, why, how. Bien, vamos a la última explicación. Recuérdense que para tercera persona utilizamos does. Fíjense bien, does. Does she have a, vamos a poner, letter. Aquí estamos diciendo, estamos preguntando que si ella tiene una carta, digamos que es la secretaria, ¿quién le va a dar una carta? Does she have a letter? Puedo preguntar dónde tiene la carta, pero debo de agregarle una palabra. Porque ahí estamos, does she have a letter? ¿Ella tiene la carta? Sí o no. Pero quiero saber dónde y qué palabra utilizamos. Where does she have a letter? ¿Dónde la tiene? Ah, y ahí le puedo decir, ¿verdad? In the office, en la oficina, o donde sea. Entonces, para las terceras personas siempre se va a utilizar does. Pero antes de eso, si quieren saber algo, what, why, how, ¿verdad? Y así sucesivamente, where. Y eso va, por ejemplo, bueno, vámonos a los ejercicios para que lo entendamos de mejor manera. Y ahora que ya les expliqué esto, ¿verdad? Ya podemos tener una imagen clara de qué vamos a encontrarnos en los ejercicios que vamos a estudiar en este momento. Muy bien, la pronunciación, se recuerdan que la vez pasada me estaban diciendo que hay unas letras o frases que se unen. Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? Tenemos, where do you work? Lo ideal es que se digan, where do you work? Pero en inglés ya lo he hablado, where do you work? Where do you work? No, where do you work? Where does he work? Where do they work? What do you do? What does he do? What do they do? Vamos a practicarlo. Con micrófono apagado, practiquen ustedes. Después me van a pronunciar cualquiera de estos. Miren. Where do you work? Where do you work? Pero lo pueden hacer más rápido. Where do you work? Como un trabalengua. Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do?
What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Bien, uno por uno, quiero que me elijan cualquiera de estos, ¿verdad? Si quieren pronunciarlo despacio, pronunciarlo lento, ustedes verán. Bien, comenzamos con... Where do you work? Excelente. Where do you work? ¿Quién más? Where does he work? Ajá, Oscar y después Aldo. Vamos a Oscar. Where do you do? Ok, what do you do? Ok, Aldo. Y de ahí Daniel. Where do they work? Muy bien. Daniel, luego Alcides. Ok, what do you do? Very nice. Muy bien. Alcides y Alexander. Where do you work? Perfect. Bien. Alexander. Ok, very nice. No sé si Elvis está por ahí. Ok, ok. What do they do? Muy bien. Thank you, gracias. Esto se parece un poco a como... Luis, a ver, Luis. Luis. What does he do? Ajá, what does he do? What does he do? Elías está por ahí. Elías está por ahí. Sí, sí, correcto. What does he do? Muy bien. Yeah. Excelente, ahí vamos, yeah. Ahí vamos. Entonces, en la primera, ¿dónde trabajas? ¿Dónde trabaja él? ¿Dónde trabajan ellos? ¿Qué haces? ¿Qué hace él? ¿Qué hacen ellos? Ahora, todo esto es como que si fuese un trabalenguas, obviamente, ¿verdad? Si ustedes dicen otorrinolaringólogo. Hay personas que les cuesta otorrinolaringólogo, pero otro otorrinolaringólogo. Entonces, así como en español tenemos palabras que nos pueden dificultar, también tenemos en inglés, ¿verdad? Y son frases. Ustedes cuando vean estas frases, vean el inglés como un trabalenguas. Y el trabalenguas se hace bien a medida se practica. Si ustedes lo practican, van a sonar bien, ¿verdad? Como una persona que habla inglés desde hace bastante tiempo. Bien, continuamos. Aquí vamos, ¿ve? WH questions, que son las palabras con WH. Miren, estas son, ustedes ya las conocen, ¿verdad? Tenemos la primera, ya la conocen. Miren, where do you work? ¿Dónde trabajas? En un hospital. What do you do? I am a doctor. ¿Qué haces? Soy un doctor. How do you like it? ¿Verdad? Eso significa, ¿qué tanto te gusta? Ah, realmente me gusta. Where does he work? ¿Dónde trabaja? En un hotel. What does he do? ¿Verdad? ¿Qué hace él? He's a manager. Él es un gerente. How does he like it? ¿Qué tal te parece? ¿Qué tal le gusta a él? Está bien. Where do they work? ¿Dónde trabaja? In a restaurant. En un restaurante. What do they do? ¿Qué hacen? They are waiters, son meseros. How do they like it? ¿Qué tanto les gusta? They hate it, ellos lo odian. Ahora, tomando en cuenta la explicación que les di y tomando en cuenta esto, vamos a completar estas conversaciones. Tenemos, we have four conversations, tenemos cuatro conversaciones, ¿verdad? Entonces pueden ver acá. La primera, que es esta, conversación entre A, B. A, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso vamos a ver las respuestas. Por ejemplo, la primera, la respuesta dice, my sister, she's a nurse. Mi hermana, ah, ella es enfermera. Entonces la pregunta sería, what, fíjense bien, what does your sister do? ¿Qué hace tu hermana? Ah, ella es una enfermera. Vamos a la siguiente. It's difficult, but she loves it. Aquí sería, vamos a utilizar esta. How does she like it? Démosle una revisada y ustedes me dicen en cuál me pueden colaborar para completar. Thank you.
Muy bien, tenemos entonces acá, alguien que, Aldo tal vez, que veo que está activado, Alexander. What does your brother work? Muy bien, ¿qué número? Ah, la 2, ¿verdad? Number 2, yeah. Ah, muy bien. Aquí sería, where, ¿dónde? Where does her brother, that's your brother, ¿dónde trabaja tu hermano? At the airport, en el aeropuerto, he's a pilot, ¿verdad? Aquí vamos a preguntar qué tanto le gusta y se pronuncia como yo lo hice aquí en la letra. How does he like? Esta sé que es algo complicada, bien rara esta pregunta. Bien, vamos a la siguiente. Tres o cuatro, miren. Vaya, la cuatro es fácil. La cuatro está fácil. Porque le dice, I'm student. Soy estudiante. ¿Alguna idea? ¿O la tres? How, no diré how. What, I am. Casi. I am. What. Mira. Para preguntar qué hace. What do you do? ¿Qué haces? Soy estudiante. Ay, sí, aquí va la misma que el día. How do you like? ¿Cómo te gustan las clases? ¿Qué tal te gustan? No, son buenas, me gustan bastante. Y a las tres, y en el tres dice, I guess they like them. Muy bien, aquí es igual. Friends like. Bien. ¿Qué tanto le gusta? ¿Qué tanto le gustan los trabajos de tus padres? Ah, yo creo que le gusta. Ah, no recuerdo. Ahora, mire la respuesta. En una oficina en la ciudad. Ajá. Debemos de preguntar, ¿dónde trabaja? Y la palabra, ¿dónde? Se dice. Where. Where. Where do they, y ahí va el verbo, ¿dónde ellos trabajan? Work. Where do they work? ¿Dónde trabajan? Ok, muy bien, excelente. Vale, ahora vamos a, ya que tenemos esto, vamos a hacer un par de oraciones y les voy a explicar cómo. No sé si le iban a lo van a escribir, pero les voy a comentar cómo necesitamos hacer oraciones, ¿verdad? Y las oraciones principalmente las vamos a hacer de esta manera, utilizando el do o el does. Vale, miren, do you listen to music? Entonces, acá estamos preguntando, do you listen to music? ¿Escuchas música? Pero si quiero preguntarle, ¿cuándo? When do you listen to music? Así, ¿verdad? Entonces, necesito que me escriban algunas horas o algunas preguntas en el chat. Elijan una, hagan una. Vamos a poner otro ejemplo. Podemos utilizar estos verbos. Work, play. Les estoy dando ejemplos. Watch TV, go to work, podemos poner otro, dance, bailar, sing, cantar. Son ejemplos, pueden ustedes hacer otro tipo de preguntas, ¿verdad? La voy a estar revisando ahí en, ¿cómo se llama? En el chat. Y sería algo así. ¿Ok? Pueden poner cualquiera de estas. Les estoy dando ejemplos de verbos que pueden utilizar. Obviamente ustedes pueden utilizar otro verbo. Muy bien, así que vamos a esperar ahí las preguntas, las oraciones interrogativas.
Bien, Luis, excelente. Solo te haría falta el you. When do you listen, oh, okay. Si quieres. Vamos bastante bien. Podemos utilizar when, why, how. Ok. José Daniel, when do you play soccer? ¿Cuándo juegas fútbol? Perfect. Yes. Muy bien. Bien. Vamos a esperar a los demás. Muy bien. Tenemos a Aldo. When are you coming? Ajá, ¿cuándo vendrás? Tenemos Elvis. Where do you work on weekends? ¿Dónde trabajas los fines de semana? Perfecto. Ok. Very nice. Ya estamos llegando, digamos, al punto de las preguntas. Muy bien. Ah, y tenemos a Daniel. When do you watch TV? ¿Cuándo ves televisión? Perfect. ¿Así es? Very nice. Thank you. Creo que ya estamos captando bastante bien el tema de las preguntas y no nos va a ser, digamos, no nos va a dar ninguna dificultad. ¿Okay? Muy bien, Oscar. When do you go shop? No, when do you shop? Muy bien. Vaya, acá tenemos este job survey. Este es un, bueno, este es solo para que capten estos que se le llaman opiniones. Cuando decimos exciting, vaya, y esta palabra es importante para que no se confunda. Cuando ustedes, excite, fíjense bien, excited significa emocionado. No significa excitado, significa emocionado. Ojo con esto. Ahora, cuando decimos exciting, significa emocionante. Ahora, boring es aburrido. Esas palabras son importantes. Easy. Sugiero que las copien. Fácil. Difficult está fácil. Ni la voy a escribir, ¿verdad? Porque está bastante fácil. Luego tenemos safe. Seguro. Dangerous, peligroso. Relaxing. Relajado. Stressful, estresante, muy bien. Entonces, acá se está diciendo cuál es el nivel de opinión de la gente. Exciting, exciting, emocionante. Boring, aburrido. Easy, fácil. Difficult, que es difícil, ¿verdad? Por cualquier cosa la voy a escribir acá. Safe, seguro. Tenemos dangerous, peligroso, relaxing, relajado. Stressful, estresante. Tenemos aquí. Y muy bien, tenemos otras preguntas que dice aquí Rigoberto Alexander. Where do you play soccer? Muy bien. Muy bien, Raúl. Where, ahí sería, no, where are you work? Where do you work? ¿Verdad? Do es importante. Muy bien. Ah, sí. Ajá, el do nos ayuda a hacer las preguntas. Muy bien, entonces aquí tenemos cashier, que ya sabemos que es cajero, cajera chef, ¿verdad? Flight attendant, judge, musician, nurse, police officer, sales person, security guard. Entonces tenemos acá las partes cuando ellos dicen que si algo es emocionante
o si es aburrido, fácil, tenemos lo que es difícil, ¿verdad? Seguro, tenemos peligroso, relajado, estresante. Entonces, ya que tenemos esta parte acá, bien, bueno, voy a buscar otros listening. Ya que tenemos acá una conversación, pero déjenme revisar si tenemos otra actividad para aprovechar el tiempo. Bien, le voy a buscar otros ejercicios para que podamos practicar las preguntas, porque de eso va a venir seguramente el midterm, que es el examen de medio curso, y también vienen las secciones, ¿verdad?, para trabajarlas este fin de semana. Entonces necesito que estén muy atentos con eso. Esta va a ser fácil. Aquí tenemos Richard y tenemos Stephanie. Listo. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Hear significa oí. Oí que tienes un nuevo trabajo. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a firefighter. Now you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Le dice, hey, Stephanie, escuché que tienes un nuevo trabajo. I hear. Sí, le dice, yes, estoy enseñando matemática en el bachillerato de Lincoln. How do you like it? How? ¿Qué te parece? ¿Qué tanto te gusta? It's great, es genial. Students are terrific. Cuando decimos terrific, significa genial o bueno. Yo sé que suena como terrorífico o terrible, pero no. Terrific significa bien, significa genial. Luego pregunta, how are things with you? ¿Cómo están las cosas contigo? Nada mal, not bad. I'm a firefighter. Eso significa bombero. Firefighter. ¿Se acuerdan del juego Street Fighter? ¿Verdad? Fighter, peleador, callejero. Pero aquí es firefighter. Now you know. Now you know. That's exciting. Exciting. Es emocionante. Sí, le dice, pero muy... Un trabajo muy estresante y a veces es peligroso. And sometimes. Bien, repito. Here. How. Terrific. Firefighter. Now. No. Exciting. Sometimes. Fíjense bien. Aquí se dice how. Aquí se dice now. Pero aquí se dice no. Curiosamente, ¿verdad? Exciting. ¿Verdad? Y tenemos esto. Así que vamos a practicar un poco, vamos a practicar esas conversaciones y luego regresamos con ejercicios de cómo trabajar las oraciones interrogativas, cómo trabajar las preguntas. Muy bien, creo que todos tenemos el material, ¿verdad? Vamos a trabajar con esto y los veo en un momento. Muy bien. Vamos a trabajar.
Muy bien, vamos ya entrando a la última hora, casi a la última hora de clase, ¿verdad? Vamos a intentar que la clase sea un poquito más, más fluida para que terminemos, ¿verdad? Ya son 10 a las 4, ¿verdad? Ya entraríamos en la última parte, así que vamos a practicar un poco. Vemos ejercicios de cómo hacer preguntas en inglés, cómo utilizar todo esto. Y luego nos quedaríamos prácticamente con otra práctica. Muy bien. Vamos entonces aquí. ¿Quién va a comenzar con algunas, con la práctica? ¿Quién se anima? Voy a subrayar la frase que considero difíciles. Muy bien. Here, high school. How? How? Firefighter. Now. No. Excited. Sometimes. A ver si podemos tener acá Aldo. Con Alcides. Ok, Aldo y Alcides. Bien, muy bien. Escuchamos. Alcides. Ok, teacher, ¿comienzas tú o comienzo yo, Aldo? Yo, si querés. Ok. Hey. Hey, Alcides. How do you have a new job? Yes, I teach in math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a firefighter now. You know. That's exciting. Yes, but it is a very stressful job, and sometimes it's dangerous. Okay. Thank you. Okay. Very nice. Bien, lo practicaron bastante. Muy bien, Aldo, Alcides. A ver si tenemos ahora Luis Reyes. Y compañía. Sí, con Oscar. Ok, Luis y Oscar. Muy bien. Comienzas tú, Oscar. Hey, Stephanie. I hear... I hear you have a new home. Yeah, I teach math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are they you? No, but I am firefighter. No, you know. Nice, exciting. Muy bien. Yes. Yes, we is but a very stressful job and sometimes it's dangerous. Okay, sometimes it's dangerous. Thank you. Muy bien, vamos con Rigoberto Alexander, ¿verdad? Yes. Conmigo. Okay, okay. Con Raúl. Yes. Así es, muy bien. Sí, you're right. Hey, Alex, I hear you're giving a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? No, but I fight it fire. No, you're not. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Yes, dangerous. Muy bien. Thank you. Good. And Daniel, ¿con quién estuviste practicando? Con Elvis. Con Elvis, estuvimos. ¿Cómo vamos ahí? Ok, vamos, vamos, Elvis. Démosle. Hey, Elvis. I hear you have a new job. Yes, I am teaching math in Lincoln High School. How do you like? It's great day studying and terrific. How are things with you? Not bad. I am fighting finger now, you know.
Stays, dice. Exciting. No, stays exciting. Ah, yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. Very nice. Sometimes dangerous. Bien. Siento que están mejorando bastante la pronunciación todos, ¿verdad? A veces toca practicar más, a veces hay palabras, ¿verdad? Como siempre, si esta conversación no sale bien a la primera, obviamente, con otra practicada va a salir. Así que de eso se trata. Muy bien, vamos ahora a generar preguntas. Y en este caso, déjenme ver qué ejercicio, porque tengo un par de ejercicios para ustedes. Antes que nada, estas palabras que les voy a dar en este momento pueden servir de mucha ayuda a ustedes cuando quieran dar alguna opinión. Ejemplo, si tenemos acá la palabra and, que significa y. Esto sirve para dar opiniones o para comentar cosas. Se llaman palabras de enlace. Ahora, si queremos agregar algo, podemos decir and, que significa y. Podemos agregar also, que significa también. In addition, significa además. Besides, significa además. Y as well as, significa también. A las palabras, perdón, a las opiniones que tienen que ir con orden. First, primero. Second, segundo. Third, tercero. Next, siguiente. After, después. Then, luego. Finally, finalmente. ¿Cómo podemos utilizar esas palabras? Bueno, de esta manera. Digamos que ustedes van a dar ciertas opiniones. Por ejemplo, cuando tienen que dar una opinión o algunos pasos, por ejemplo, pasos para comprar en línea. Usted dice, ok, to buy or to purchase online, para comprar en línea. First, primero, you have to go to the web page. Tiene que ir a la página oficial, ¿verdad? Del lugar de compra. Second, select the product, seleccionar el producto. Third, check the price. Tercero, revisar el precio y así sucesivamente. Con respecto al contraste, esto significa cuando ustedes quieren dar opiniones opuestas. Esta palabra es muy conocida, but, que significa pero. However, significa sin embargo. Although, significa aunque. On the other hand, por otro lado, o por otra parte, whereas significa mientras. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que ustedes están hablando algo positivo de algo. Por ejemplo, con el Bitcoin. Bitcoin, it's a good tool and you can have a lot of earnings, pueden tener ingresos, but it is dangerous because you can lose money. Pero es peligroso porque puedes perder dinero. En lugar de but, puedo decir however, ¿verdad? Bitcoin is very positive, a good tool to earn money. However, it's dangerous. You can lose money. Although, y así sucesivamente. Para eso sirven estas palabras. Y la otra tenemos que es énfasis. En el énfasis tenemos especially, in particular. Especially significa especialmente. In particular, indeed. Por cierto, above all, sobre todo, in fact, de hecho, by the way, por cierto. Ejemplo, ustedes pueden hablar sobre algunas situaciones. Puede ser, por ejemplo, vegetables are very good for your health. Los vegetales son buenos para tu salud. Especially the tomato. It can prevent the cancer. Especialmente el tomate porque puede prevenir el cáncer. O pueden decir, vegetables are important for the health, in particular tomato, because it prevents the cancer. ¿Se dan cuenta? Entonces, utilizo estas palabras para hacer énfasis, ¿verdad? Así que si ustedes quieren tomar una captura de pantalla, por si la llegan a encontrar en algún lado, en algún texto y todo eso, no vayan a tener dificultades.
Así que si alguien me hace el favor, puede también enviar esta imagen, que no está de más conocer un par de esas palabras. No es súper, digamos, necesario, ¿verdad?, tenerlo, pero considero que podría ser de mucha ayuda, ¿verdad? Gracias, Luis Reyes. Tenemos acá que nos envía, ¿verdad?, esta imagen. Así que, como le repito, ¿verdad?, es bueno mejor saber palabras, por lo menos que se sepan una de cada uno, suficiente. Bien. Les envié a WhatsApp una imagen, ¿verdad? Esta imagen ya la habíamos estudiado y es esta. Anteriormente ya habíamos estudiado el presente, ¿verdad? Y ya tenemos claro que las terceras personas son las que nos hacen un poco la vida imposible. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que agregarle S para las afirmativas. Para las negativas debemos de agregarle doesn't. Y para las preguntas debemos de agregarle do. Ahora, en el caso de la tercera persona se agrega el does. Vamos a utilizar ahorita esta estructura. Do you work? Does he work? Y así sucesivamente. Antes del do y antes del does, podemos utilizar what, where, when, las palabras que les dije, ¿verdad? ¿Dónde, cómo, por qué, cuándo? Así que, ya que tenemos, se les envía para que tengamos una idea nuevamente y que no se nos olvide que vamos, estamos trabajando con preguntas. Muy bien. Vamos ahora a la última parte. Preguntas. Daniel, ¿sí tienes alguna consulta? Sí, estaba viendo que necesito ir al baño. Ok, no problem. Cuando ustedes, ¿verdad? Todavía no vamos a practicar conversaciones. Adelante. Pero gracias que me comentas. Para así, pues, no te consulto durante un momento. Muy bien. Vamos ahora a utilizar las interrogativas y vamos con la siguiente. Fíjense acá. Aquí le vamos a agregar solo el do o le vamos a agregar el does. Depende, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una. Recuerden, vamos a agregarle. Porque miren, ya tenemos aquí, miren. What, why, where, who. Las palabras que ya se las enseñé y que ya nos memorizamos, ¿verdad? How, ¿verdad? Where. Entonces, en este caso, vamos a utilizar dos palabras. Vamos a utilizar do o vamos a utilizar does. Cualquiera de estas dos palabras son las que vamos a utilizar, ¿ok? Así que vamos con... Veamos estas preguntas, ¿verdad? Le voy a ayudar con una. Si es esta, sería de esta manera. Mira. Who do you talk to? Miren, le agregué la palabra do. Aquí se le agregué, ¿ve? Y le puse, ¿verdad?, el you antes. Muy bien. Vamos a ver quién más me ayuda con otras. Aquí vamos a ver. Ya está, ya está. Ajá. Tres. Where. Where does. Muy bien. Ajá. The cat live. Muy bien. ¿Dónde duerme el gato? Where does the cat sleep? Ok, muy bien. Where does the cat sleep? Ya tenemos esta acá. Thank you, Aldo. Where does the cat sleep? ¿Quién más se nos anima? ¿En la primera está escribiendo el acto o escribiendo? No, se pregunta, ¿qué haces? Ya sabemos esa, ¿verdad? Más o menos. What? Sí, correcto. Do. Excelente. Luego. What do? You. You.
falta la última palabra, que es what do you lady. No, what do you do? ¿Qué hace? What do you do? What do you do? Es la que habíamos estado practicando. Muy bien. What do you do? ¿De qué haces? Ya, trabajando o escribiendo, lo que sea. Pero la pregunta es, ¿qué haces? Aquí la pregunta de la 3, ¿dónde duerme el gato? Duerme en la caja. No importa la respuesta, ahorita importa la pregunta. En la 4 dice, ¿a quién le hablas? Who do you talk to? Muy bien, ¿qué otra tenemos por acá? ¿Qué más se nos anima? Elvis. No sé qué más. Aldo. Hi, teacher. ¿Quién es Elvis? La A. Muy bien. Yeah, wax, do. Muy bien. What do? Do, red. Ajá. Solo falta algo antes. You. Casi. You. Porque como aquí, mira, aquí tenemos la palabra I. I. Entonces es sería, antes I. Correcto. Read. Correcto, oh. Muy bien. Thank you. Okay. What do I read? ¿Qué leo? Okay. What do I read? Perfect. Muy bien hecho. Okay, no hacen falta las demás. La vamos dos, a avanzar. La muy bien, vamos a la 2. We ajá, estamos hablando de la chica, es tercera persona. Ajá, sería. Dos, muy bien. Why does he? Why does the girl? Perfecto. But that the girl, y vamos el verbo que es love, ¿verdad? Love. ¿Por qué se ríe la chica o la niña? ¿Por qué se ríe? Why does the girl laugh? Perfecto. Very good, my friends. Vamos bien. Ya captaron. Ya la agarraron la onda. Así que no va a haber mayor dificultad. Bien, nos hace falta las otras. Sí. Vamos con las 6. When do? Ajá. ¿Cuál sería la 6 o cuál? La 5. When do they come? Correcto. When do they come? Ya vieron que las estamos ordenando y les estamos agregando do or does. Muy bien. Nombre, ¿eh? Nombre 6. Six. How does it? No. How do you? La 6. Ajá. How do ¿sí? sería ahí. Do sería. How, oh. Aquí you, porque estamos hablando you. Ajá. How do? Do you. Ah, sí, verdad. Sí, how do you? Y el verbo ahí está. Se ven marcados. Es correcto. ¿Cómo viajas? How do you travel? Puede ser en microbús, en bus, en motocicleta. Ok, how do you travel? ¿Cómo viajas? Thank you. Excelente, le felicito. Nos hacen falta solo 3. How many? And I? Vaya. Alguien me decía how many? Ajá. Vaya. How many? How many? Okay. ¿Cómo es tercera it? Persona? Doesn't it. Ajá. Does it. Bien raro. Oigan, does it. Bien raro, se pronuncia uh-huh. igual. Estamos preguntando, ¿cuántos pasteles se come eso? ¿Qué? Creo que es un pavo real o no. Vamos a ver qué. Creo que es un animal. La otra es where it does. Ajá. Where it does. Where it does. You hit. She started. Where does. Do. Where she, does. She. She. Ajá. El verbo. El verbo que es. Stay. Stay. ¿Dónde se queda ella? Where does she stay? ¿Dónde se queda ella? Ok, y la última. ¿Alguien me puede ayudar acá? Promote. Promote. How do you. Do. How do you much beer? Correcto. How much beer? ¿Cuántas cervezas? How much beer? Do you drink? ¿Qué es el beber? ¿Cuántas cervezas beben? Y como yo sé que ustedes son sanos,
una o la mitad de una, ¿verdad? Vaya. Ninguna. Ajá, una dicen, ajá. Una caja, sí. Ok. How much beer do you drink? Ahí está preguntando cuánto. Fíjense, ya les voy a explicar eso del cuánto. Porque está how many y está how much. How many es para cosas que se pueden contar y how much es para cosas que no se pueden contar. Por ejemplo, el líquido, ¿verdad? Está hablando no de botella, sino que está hablando de, por ejemplo, how much coffee, cuánto café se quiere. Pero igual, puede hablar sobre el azúcar, arena, agua, aire. Para eso utiliza how much. Y el how many para cosas que se pueden contar. Muy bien. How much beer do you drink? Ya captamos esto. Ya vemos que va el what, where, why, how, who, todas esas. Va el do o el does. Do o el does. ¿Verdad? Depende de eso. Ya estamos, solo nos quedan 45 minutos. Déjenme revisar. Tenemos una... Vamos a tener una práctica más de oraciones. Bien. Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer las preguntas con do or does. Las palabras como what, where, when, why, how, who, se las vamos a poner después. Esa no se preocupen, se la vamos a poner de último. Lo que yo necesito es que primero me hagan las preguntas con el do o el does. Espera acá. La tú. Permítame, ya voy. Ahora no me está respondiendo. Esta cosa. Bien. Ya se me alocó. Así que... A ver. Ok. Vale. Este ejercicio, lo que sí importa es que hagamos las preguntas con el do o con el does. Luego le vamos a agregar las palabras con WH que les estaba mencionando, ¿verdad? Que ya se las memorizaron. What, where, when, why, how. Esas después se las vamos a agregar. Ahora, ahorita lo que me interesa es agregar tú o le vamos a agregar das a las preguntas. Yo voy a hacer una. Vamos a poner. La cuatro voy a hacer. Does it rain? ¿Llueve? Eso pregunta. ¿Llueve? Does it rain? Ya vieron que está fácil, ¿verdad? Solo le vamos a poner do o el does. Luego le vamos a agregar las otras. ¿Bien? ¿Alguien más que me ayude aquí con esas? Están bien fáciles. Estas están más fáciles, de hecho, que las anteriores. La dos sería does he smoke? Ajá. Ajá. Aquí estamos preguntando, ¿fuman cigarro? Does he smoke a cigar? Muy bien, does he smoke a cigar? Vamos con otro. La tres, does he play football? Muy bien, yeah. Solo que no se utiliza does, porque no es tercera persona, sino que vamos a utilizar. Do. Sí, así es. Do they play football? ¿Juegan fútbol? Permítame que la deje muy abajo. Créanme que después de este ejercicio ustedes ya van a decir está fácil. Do they play football? Ahí me equivoqué, dice football, pero es fútbol, ya saben ustedes. Muy bien. ¿Qué otro tenemos? Number five. Does Annie? Correcto. Does Annie
write a letter? Yeah, write a letter. Le preguntamos, si Annie o Ana escribe una carta. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver. Number one. Number one. Who? That. Sí. That's how. Do I? Así es, me siento en una silla. Do I sit in a chair? Muy bien. Excelente. 6, 7, 8, 9, and 10. Tenemos las otras. Ya solo nos quedan 40 minutos de clase. Vamos, ánimo. Number 10. 10. Do. Yes. Do what? Do I? Do I? Do I? For the bus. Uh-huh, for the bus. Do I wait for the bus? Sí. Muy bien, do I wait for the bus? Okay. ¿Otra? Sí. Yes. Number nine. Das. Bab. Bab. Ruin. Babut. Right above. Okay. Nice. Number eight. Number eight. Do you? Uh-huh. Do you eat an apple? Okay. Apple. Do you eat? Okay. Seven. Estamos con la seven. Do we want? Do we, uh-huh. Want to work. Ahí le faltó el do. No lo puso. Sí, ahorita. Es correcto. No se lo había puesto ahorita. Sería do we work. To work. To work. Correcto. Caminamos a trabajar. Finally. Muy bien. ¿Y la nueve? Today, yes, run. Correcto. Today, run. Room. Mm-hmm. Run. Around the park. Around the park. Perfecto, perfecto. Ya captaron. Vaya. Ahora piense. Me siento en una silla. Él fuma un cigarro. Ellos juegan fútbol. Llueve. Ana escribe una carta. Bob lee un libro. Caminamos a trabajar, comes una manzana, corren alrededor del parque, espero por el bus. ¿Qué palabras podrían ir para que tenga sentido la oración? A ver, ustedes me dicen cuál podría ser. Hay algunas que sí tienen sentido, otras que no. Por ejemplo, si decimos... Vaya, la nueve. ¿Corren ellos alrededor del parque? No vamos a utilizar where, porque sería, ¿dónde corren ellos alrededor del parque? No tiene sentido. Sería, ¿por qué? ¿Cuándo? Por ejemplo, ¿cómo? La número 5, ahí sí podemos utilizar where. Por ejemplo, where Annie write a letter. Okay. ¿Dónde? Podría ser dónde. ¿Dónde Ana escribe una carta? Podría ser dónde. Sí. Igual podría ser why. Entonces, aquí depende qué es lo que ustedes quieren preguntar. Ya, de eso depende. ¿Qué quieren preguntar? ¿Y qué tiene lógica? Muy bien. Vamos con where. ¿Qué otra más? ¿Qué otra palabra se adapta? ¿Qué número? La 1 podría ser where. La uno, ¿qué podría ser? When. No puede ser where. No, está sentado en una silla. Ajá, ¿cuándo me siento en una silla? Ah, podría ser when. When. Ok, uh-huh. ¿Cuándo me siento en una silla? Podría ser. Los vigilantes no se sientan, ¿verdad? Sí, es cierto, pasan de pie. Se duerme parado. Así dicen, yo me han dicho eso, que duerme parado. Vale.
Muy bien. Pobre vigilante, como los están pollos. Sumando los oídos. Sigamos. Number 7. Bien, me dicen 2 y 7, ¿verdad? ¿Con cuál vamos? Con Oscar. Vaya, Oscar, ¿cuál? Where, la 7. Vaya. ¿Dónde caminamos para trabajar? Podría ser when. Where. Podría ser where, podría ser when. ¿Cuándo caminamos para trabajar? ¿Dónde caminamos para trabajar? Podría ser, ok. O... ¿Por qué caminamos para trabajar? Why. Podría ser why, podría ser why. Okay. ¿Qué más? La three. Three, vamos. Where. Excelente. Wherever. Sí. ¿Dónde juegan fútbol? Esa queda exacta. Es el two. ¿Dónde juegan fútbol? También puede ser otra. En lugar de where. No. No. How. No. No, ¿cómo? Podría ser when. When. Ajá, when, porque están preguntando. ¿Dónde juegan? ¿Cuándo juegan fútbol? Dos respuestas diferentes. ¿Dónde juegan? Ah, en la cancha. En la cancha del parque. ¿O cuándo? Ah, juegan el domingo. Ya. Las respuestas son diferentes. Pero pueden adaptarse. When y where se adaptan. Depende de lo que quieran. Bueno. Number two. Muy bien, continuamos. Number two sería when. Number two podría ser. Bye. When. Muy bien. ¿Cuándo fuma un cigarro? ¿Cuándo fuma? When. When. Podría ser. Ok. ¿Qué otras tenemos por acá? Tenemos las 6, 8, 9, 10. No, pero en él. Ok. Sería we. La 8, vaya. Sí, we. Why. Sí, sí, why. Sería why. Why. ¿Por qué comes una manzana? ¿Por qué comes una manzana? Porque es saludable. Sí. Correcto. Bien. Bien, nos quedamos entonces 9, 10, 6. La 6. Uh-huh. Bueno. Ah, muy bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo lee Bob? Uh-huh. Aquí podemos escribir how. ¿Cómo llueve? Fuerte. O es llovizna, o es un huracán. ¿Cómo llueve? How does it rain? How. How. Muy bien. Vamos a ver, 9 y 10. Where? Podría ser when. La 9, 9. 9. Where? Okay. Where? Puede ser when, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Corren ¿cuándo? Alrededor del parque. Ah, los domingos. Domingos. Y la última, espero por el bus. ¿Espero el bus? Where. ¿Dónde puede ser el... where? ¿Dónde espero el bus? Ah, ahí en la, ¿cómo se llama? En la terminal. Bueno, afuera de la empresa. Ok. ¿Ya vieron? Está fácil. Solo se trata de ubicar bien el do o el does. De ahí hay muchas palabras con WH que pueden adaptarse. Pero depende qué es lo que ustedes quieren preguntar. ¿Tenemos dudas o preguntas hasta el momento con la construcción de estas preguntas en inglés? Cuando le agregamos la S ya significa diferente, ¿verdad? ¿Cuando le agregan el qué? La ES, ¿o a qué te refieres? Bien, ajá, do, does. Ah, el plural, sí. Ajá, por plural. Ejemplo, sí, veamos.
There is a word. My words. Work. Sí, vaya. Es cuando te refieres a eso, works o no, es ahora. Ah, correcto. Cuando sí, le agrega sí. La E. Ajá, muy bien. Por ejemplo, he works in a hospital, ¿verdad? Él trabaja en un hospital. Cuando la hacemos negativa, no le ponemos la S, solo le ponemos el doesn't. ¿Se recuerdan del doesn't? Correcto. Entonces, ya con el doesn't, ¿cómo se llama? Ya cambia la cosa. Porque eso nos ayuda simplemente a negarla. Y para hacer la pregunta, ya no le ponemos el doesn't, pero sí le vamos a poner el does, el famoso does que estamos utilizando ahorita. Ese es el auxiliar, ¿verdad? Nos ayuda a que tenga sentido la oración, ¿verdad? Muy bien. Ya solo nos quedan 30 minutos. Vamos a la última parte. Y acá tenemos. Ya les comento. Hablando de terceras personas. Permítame. Muy bien, tenemos acá entonces. Ah, vale, vamos a trabajar con esto. Si se dan cuenta, en esta conversación se está utilizando el what principalmente y se utiliza el where. ¿Dónde lo podemos ver? Miren, what do your parents do? ¿Qué hacen tus papás? Y aquí se pregunta, do they like it? Fíjense bien cómo cambia. Igual tenemos el where. ¿Dónde? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Bien, entonces tenemos acá prácticamente la primera parte que dice, what do your parents do? ¿Qué hacen tus papás? They both work in sales. Esta palabra la pueden anotar. Both significa ambos. Eso se utiliza bastante, esa palabra. They both work in sales. Oh, what do they sell? ¿Qué venden? Primero preguntaba, ¿qué hacen? Y ahora pregunta, ¿qué ven? What do they sell? Y dice, they both sell cars. They have a dealership together. Do they like it? Yes, but they work long hours. Le pregunta, ¿qué hacen tus papás? Ambos trabajan en ventas. ¿Qué venden? Y dice, ellos venden carros. Tienen, ¿verdad? Una venta de carros. Juntos, y le pregunta, do they like it? ¿Les gusta? Y dice, sí, pero trabajan largas horas. They work long hours. Conversación, la siguiente dice, where do you live? ¿Dónde vives? Y dice, I live downtown. Yo vivo en el centro de la ciudad. I live downtown with my family. Oh, do you live in an apartment or a house? Aquí es una pregunta cerrada, pero le da dos opciones. Do you live, vive, in an apartment or a house. Y dice, I live in a house, but we need more space. Y le dice, do you want to move? ¿Quieres mudarte? Yes, we want to move to the countryside. Sí, queremos movernos o mudarnos al área rural. Countryside es área rural. Bien. Entonces, prácticamente, ¿dónde vives? Vivo en la ciudad con mi familia.
Qué bien, ¿vives en un apartamento o en una casa? Vivo en una casa, pero necesitamos más espacio. Aquí está la palabra but. Miren lo que les decía, pero. Do you want to move? ¿Quieres mudarte? Sí, pero. Sí, dice. We want, sí, nos queremos mudar al área rural. Bien, me ayudan con la captura de esta conversación y sería la última que haríamos en esta tarde. Después solo vamos a la una práctica para de un nuevo subtema y terminamos prácticamente. Gracias, Oscar. Prácticamente nos quedarían alrededor de 28 minutos, 27 minutos. Eso ya está por terminarse, ¿verdad? Así que vamos a trabajar en las conversations. Lo veo en un momento.
Muy bien, vamos a la última parte. 15 minutos nos quedan. 15 minutes and we finish. Vamos, me interesa bastante ¿cómo se llama? La pronunciación de estas conversaciones, que se utiliza mucho el what, se utiliza el where, el do you, es bien importante. Bien, ¿quién comienza? 15 minutos y terminamos. Veámosle, Daniel. Vamos. Elvis y sería Daniel. Daniel. Ok. Veamos. Daniel, entonces. ¿Estás listo? Si gusta, pasemos a otro, teacher. Porque tengo que. Va, le puedo dar un momento, tranquilo. Bien, Aldo, tal vez, y Raúl, ambos estuvieron. Sí. Vamos. Ya. Vamos. Lo voy a hacer. Men, what do your parents do? They both work in sales. Oh, what do you they sell? They both sell cars. They have a car dealership together. Do they like it? Yes, but they work long hours. Very nice. Long hours. Good. Thank you, Raúl and Aldo. Let's listen to next. ¿Quién va entonces? Vamos a ver si nos colaboran Oscar, Luis y Oscar. Vamos. ¿Está listo, Oscar? Oscar. Bien, quizás. Si no, quieres, te ayudo yo. Si quieres, te ayudo yo. Vamos. Empiezo yo, bro. La conversación número 4. Correcto. Ok. Where do you live? I live downtown with my family. Naya, you live in the apartment or house? I live in a house. We need more space. Do you want to move? Yes, we want to move to the countryside. Perfect. Okay, very good. Easy peasy. Sencillo, ¿verdad? Gracias. Muy bien, vamos, Aldo. Ah, no, ya pasó, ¿verdad? Creo que nos haría falta José Daniel. Elvis, ¿con quién te correspondía? Con Daniel, pero tiene un problema con el micrófono, creo. Si quieres, te ayudo, Elvis. Bien, ah, démosle. ¿Qué conversación? Conversación nombre 4. Nombre 4. Ok. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Si quieres, si gustas, empiezo. Okay. Where do you live? I live downtown with my family. Nice. Do you live in an apartment or house? I live in a house, but we need more space. Do you want to move? Yes, we want to move to the countryside. Okay, thank you. Okay. Very nice, thank you. Muy bien, welcome. Nos quedamos con alguien más. Perfect, my friends. Vamos a lo último ya. Nos quedan ya pues como 13 minutos. No sé si hay alguien más. ¿Qué más falta? No, ¿verdad? Muy bien. Vamos a explicar la última parte de este tema. Y sería el siguiente. Permítanme. Muy bien. Aquí vamos a utilizar algo que se llama el placement of adjectives, que es dónde va un adjetivo y qué es un adjetivo. El adjetivo son palabras que nos ayudan a describir cosas. Ejemplo, ¿se recuerdan eso? Lo de exciting, emocionante, boring, aburrido, easy, fácil, difficult, difícil. ¿Verdad? Todos estos son adjetivos porque describen cosas, por ejemplo, que algo es que es pequeño, algo que es, por ejemplo, pesado, ¿verdad? Liviano, y así sucesivamente. Hay muchos adjetivos. Ahora, acá tenemos a firefighter's job is dangerous. Dice que el trabajo de un bombero es peligroso, is dangerous. Luego tenemos acá la segunda parte. A doctor job is stressful. El trabajo de un doctor es estresante. Vaya, entonces esto está fácil porque estamos describiendo después del is. Miren,
después del is. Ahora, tenemos acá algo bien común en el inglés. A firefighter has a dangerous job. Dice, un bombero tiene un trabajo peligroso. A doctor has a stressful job. Dice, un doctor tiene un trabajo estresante. Fíjense la diferencia. A doctor job is stressful. En cambio aquí, a doctor has a stressful job. Aquí voy con esto. Cuando va el is, es fácil porque a veces ponemos solo el adjetivo y queremos describir. Ahora, en inglés es lo siguiente. Si queremos decir gato negro en inglés, no se dice cat black. No se dice cat black. Se dice black cat. Black cat. Correcto. Y es aquí donde viene un punto. Hey, teacher, pero estos gringos, ¿por qué tienen ese orden? Esa es su lógica. Esa es la lógica del inglés. Vamos con la siguiente. Para decir perro negro, no decimos dog black, ¿verdad? Black dog. Es correcto, decimos black dog, como la canción de Led Zeppelin, black dog. Entonces, no solo con los colores, sino que con muchos adjetivos que van a la par de un sustantivo, de un nombre, ¿cómo se llama? Van de esa manera enlazados. Otra canción famosa. Teacher, ¿y si se pusiera al revés? Ah, si se pusiera al revés, sonaría lógico para nosotros, pero para ellos sonaría raro, extraño. Ajá, correcto, correcto. Porque nosotros lo entendiéramos. Porque, nosotros lo entendiéramos, bueno. Para nosotros fuera fácil. Y eso es lo que quisiéramos, que fuera así como según nuestra lógica, pero para ellos es diferente. Ahora, tenemos acá la canción Pretty Woman, Pretty Woman. Todos conocemos esa canción. Ahora, Pretty Woman, aquí dice bonita mujer, pero cuando ya la traducimos, dice mujer bonita. ¿Sí, Aldo? No, no, nada, solo leyendo eso. Ah, ok, ok. Entonces, aquí viene este punto de que los adjetivos, cuando van con un nombre o un sustantivo, va antes. Puede ser un color. Puede ser, ¿cómo se llama? Algo descriptivo. Por ejemplo, acá tenemos Dangerous Job, ¿verdad? Dangerous Job, trabajo difícil. O, miren, en lugar de Dangerous, ¿qué querrá decir Difficult Job? ¿Alguna idea? Dificultad de trabajo. Casi, casi, casi. Trabajo difícil. Trabajo difícil, eso es. Ajá. Yo sé que esto es bien raro según la lógica del inglés, pero así funciona. Y ustedes pueden ver, ¿verdad? Vaya, imagínense esto. Black Friday. No se dice negro viernes. Se dice viernes. Viernes negro. Black Friday. Vaya, vaya. La gran estafa. La gran estafa, ahí va que... El mismo precio. Entonces tenemos eso, como que les digo, Black Friday, Difficult Job, Pretty Woman, Black Dog, Black Cat, así. ¿Verdad? Entonces, de esa manera es como van los adjetivos a la par del sustantivo o a la par de cualquier nombre. ¿Verdad? Entonces, hay un montón de ejemplos que los vamos a ver el día de mañana con respecto a esto, para que tengamos una idea más clara de cómo podemos utilizar, digamos, los adjetivos. Ahora, para terminar, que ya nos quedan como 5 minutos, tenemos acá, dice, a musician's job is interesting. El trabajo de un músico es interesante, ¿verdad? An athlete's job is exciting. Eso está fácil, pero se cambian. Esta es una manera de decir las cosas y esta es otra. Esta es una manera de decir estas cosas y esta es otra. Entonces puede cambiar. Entonces, veamos lo siguiente, la 3. A lawyer's job is stressful. El trabajo de un abogado es estresante. Pero miren la 4. A security guard has a boring job. Un guardia de seguridad tiene un trabajo que es aburrido, a boring job. 5. A photographer has a difficult job. Un fotógrafo tiene un trabajo difícil, difficult job. Y la 6. A police officer has a dangerous job. Un oficial de policía tiene un trabajo difícil.
continuamos acá. Y tenemos lo siguiente. Boring musician, ¿verdad? Tenemos acá exciting, ¿verdad? ¿Qué podría ser fácil? Easy. ¿Qué podría ser difícil? Dangerous. ¿Qué podría ser emocionante? Exciting. ¿Qué podría ser difícil? Difficult. ¿Y qué podría ser estresante? No necesariamente tienen que ser un trabajo, pero les voy a poner un ejemplo. Traffic. Stressful traffic. Me refiero a qué es el, ¿cómo se llama? El, ¿qué es el? Es traffic. Fácil, tráfico. ¿Verdad? Tráfico estresa. Ya van manejando o no. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos. Y acá, sí, también Oscar estaba diciendo que te falla el Inter. Daniel dice, por ejemplo, black pants. Es correcto. Y otro ejemplo, volviendo a eso, mire. Blue jeans. Ya saben que son los blue jeans. Son los pantalones azules. Jeans significa. Significa vaquero. Ojo con esto. Vaquero se dice cowboy, pero jeans son los pantalones vaqueros, ¿verdad? Ahora, no vayan a decir, ah, me compré un blue jean negro, porque están diciendo blue. Y blue significa, ya saben, azul. Que es azul. Ajá. Azul. Solo digan, entonces, solo se dice, me compré jeans negros. Jeans. Bueno, pero eso... Nosotros así normalmente o son azules o negros, ¿verdad? Las señoritas, las mujeres son los que tienen de diferentes colores. Los hombres también pueden comprar, ¿verdad? Pero normalmente pero las mujeres tienen una variedad de colores. Entonces no vamos a decir blue jeans si le vamos a cambiar. Si vamos a decir blue jeans rosado, blue jean morado. No, porque blue es azul. Entonces jeans, jeans. Muy bien. Voy a pasar lista de asistencia para ir terminando ya lo que es el, ¿cómo se llama? La clase. Solo deben de tener en cuenta eso, lo de los adjetivos que vamos a trabajar el día de mañana también para darles un repaso para que avancen con la plataforma y todo eso. Voy a ver si les presento otra imagen acerca de adjetivos y sustantivos, ¿verdad? Como les había explicado, la canción Pretty Woman, Black Dog, y tenemos, quiero ver, hay bastantes ejemplos, Blue Jeans, ¿verdad? Vaya, miren, la película Black Panther, ¿verdad? Black Panther, no se dice negra pantera, se dice pantera negra, ¿verdad? Miren el otro, Spider-Man. No se dice araña hombre, ¿verdad? Hombre araña, Spider-Man. A eso me refiero con los adjetivos y a eso me refiero con el orden, ¿verdad? Creo que se entiende ahora la lógica del inglés, ¿verdad? Que eso sí va invertido, ¿ok? Pero bueno, continuamos entonces. Voy a por última. Me dicen hi, hello, present, si ustedes están por ahí, ¿ok? Vamos a ver, comenzamos en este caso con Alcides Alexander. Present, teacher. Thank you. Vamos ahora con Aldo Mendoza. Present, teacher. Perfect. Diego parece que estuvo medio indispuesto, se conectó, pero no pudo contestar. Dimas Alexander, no, ¿verdad? Elías Mendoza. Present, teacher. Thank you. Elvis. Present, teacher. Muy bien. Daniel. José Daniel. Ah, sí, tenías dificultad. Aquí te voy a anotar, Daniel, no te preocupes. Sé que tenés dificultades con el audio. Luis Reyes. Hi, teacher. Ok, hello. Muy bien. Vamos a ver. Oscar Deras. Sí, ¿verdad? Raúl Alexander Reyes. Present, teacher. Thank you. Rigoberto Alexander Tobar.
Present teacher. Perfect. Okay, my friends. Bien, ya terminamos. Nos vemos mañana entonces a las 9 de la mañana. Solo recuerden, queda mañana y el sábado y terminamos el módulo 2, ¿verdad? El otro domingo ya estarían libres, ¿verdad? Y estaremos a la espera del módulo 3 y terminamos, ¿verdad? Así que ánimo, los veo mañana. Pasen feliz tarde, ¿verdad? Bye. Así que nos vemos. Goodbye. Bye, bye my bye. Friends. Nos vemos. Goodbye. Bye, bye, teacher. Bye, goodbye.